empresa socialment compromesa i empresari emprenedor. Molt bona desprada. El que acabe de dir són les dues categories que avui anem a conèixer dins dels Premis FAES, els Premis que atorga la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR. Recorde, Eh, eh, ja coneixem en l'últim programa a eh, altres eh, dues empreses premiades i avui avancem un poc més amb aquestes dues categories. Eh, N'hi ha diverses categories, premis, en aquesta gala que podran seguir en directe, recorden, a Cintre Safor el pròxim dimecres, dia 15. A partir de les set i mitja arrencarem aquest directe des del centre polivalent d'Oliva. Per a entrevistar algunes de les persones protagonistes d'aixa nit que van a rebre ese reconeixement, també organitzadors i gent implicada en el teixit empresarial. I a les 8 arrencarà el que és la gala en si. Així és que anoten aquesta eh, cita que tenen de Premis FAES el pròxim dimecres en directe. Però ara, què deia? Anem a conèixer un poc més a aquest empresari emprenedor. Ell és Miguel Just, és el gerent de Just Odontologia empresari, emprenedor. I també parlem amb qui és la responsable de recursos humans d'aquesta empresa que s'emporta el Premi d'Empresa Socialment Compromesa. Ella és Rereta Katsarova, responsable de recursos humans de l'empresa premiada d'Agrios Selectos SL. També volem que ens acompanyin en el programa d'avui a aquesta Fira Mercat Gandia en la seva edició dedicada a regals. Així és que de moment, primer fem eixa parada en els salons de foment per a veure l'entrevista que hem mantingut amb l'empresari emprenedor, una de les categories dels Premis Fais, i amb la categoria d'empresa socialment compromesa. Comencem. Seguim amb més premis en aquesta gala dels premis de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Avui es entrem en dues categories, empresa socialment compromesa i empresari emprenedor. Estos premis, aquestes dues categories, ja eh, pues tindran eh, el seu lloc. El pròxim dimecres recorden la gala dels Premis FAES en directe, així en Telesafor, a partir de les set i mitja, perquè volem entrar abans de l'entrega dels premis per anar coneixent els protagonistes d'aquest any. Protagonistes com estos que ens acompanyen. Deia jo, en la categoria d'empresari i emprenedor, eh, este reconeixement està per a Just Odontologia, que és el seu director, Medic, que, que és el propietari, Titular de esta clínica, Miguel Just, buenas tardes. Buenas tardes. Y en la categoría, la de empresa socialmente comprometida, Agrios Selectos SL. Eh, con nosotros la responsable de recursos humanos de esta empresa, Renata Katsarova. Renata, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, eh, la primera pregunta: un premio empresario-emprendedor que se esperaba, ¿cómo se le queda uno el cuerpo cuando le dicen, oye, que el premio es para ti? Bueno, pues en principio un poco de sorpresa y pero mucha ilusión eh, por, por este reconocimiento y sobre todo pues por todos los amigos, compañeros, pacientes pues que estos en estas últimas horas pues están mandando mensajes, agradeciendo y dando la enhorabuena. Es un reconocimiento más que agradable eh, que también agradecen los los clientes. Eh, Agrios Electos, SL, el, empresa socialmente comprometida, es decir, que sois un ejemplo de que la empresa vive en inmersa, comprometida con la, la realidad que le envuelve. ¿Os esperabais este reconocimiento? Eh, pues no. La verdad es que, aunque siempre hemos actuado en esta línea, ¿no? en la línea de lo social, eh, nunca se nos había dado la oportunidad de ganar un premio así, así que. Como bien ha dicho Just, sí, sí. Eh, sí eh, vamos, ilusión, Ajá. muchísima ilusión de recibir este premio y, y nada, agradecimiento a, a todos a todos los que formamos parte de esta empresa, a nuestros clientes sí. y, y, y a todos los que formamos parte de Agrioselectos. Y una razón más, ¿no? Para seguir luchando y seguir, porque ahora entendemos es desde 1950 eh, existe la fue el año de la 1975 fue el año de la fundación de la empresa eh, menos años tiene la clínica Just Odontología, pero suficiente como para ya tener ese reconocimiento emprendedor. Eh, ¿Cómo acabas en este sector, Miguel? Y el inicio, ¿cuándo arrancaste? Bueno, el inicio en, en el sector es, es mucho anterior, muy, muy anterior. Sí. Eh, yo en principio estudié prótesis dental, tenía un laboratorio de prótesis en Valencia, y en un momento dado, hace, hace muchos años, pues eh, tomé la, la opción de estudiar odontología. Trabajando en el laboratorio, estudié odontología en la Universidad Europea de Valencia. Eh, bueno, pues terminé con, con la ayuda de mi familia y de y mucho trabajo. Y luego bueno, pues me fui especializando haciendo posgrados hasta el año 2017 que, que decidí montarme la clínica en Gandía. Eh, yo creo que aquí lo de emprendedor, hablando de una clínica de odontología como es Justo Odontología... Una inversión importante, la que se ha de realizar para arrancar de cero, podríamos decir, el, el, el negocio. Sí, es importante y sobre todo es, eh, es un compromiso muy grande, porque en el momento en el que decides instalarte, claro, te instalas eh, para, para mucho tiempo, porque sí. la inversión... Eh, todos los permisos, todas las autorizaciones, las instalaciones tienen que estar al día. Entonces eh, decidir en qué punto te pones, en qué ciudad te pones, pues pues es una decisión eh, que te quita el sueño. Pero bueno, eh, muy contento. La verdad es que la acogida que he tenido estos casi ya cinco años en Gandía, bueno, yo soy de Gandía, pero bueno, estuve trabajando en Valencia muchos años, eh, pues ha sido fantástica. Eh, estoy encantado y y la cosa, pues fenomenal. Y por muchos años. Y, y espero que por muchos años. Sí. Y que además espero que ...bueno, que el legado lo siga mi hija, que está estudiando odontología. Ah. O sea que fenomenal. El futuro de la clínica está más que asegurado. Sí, está garantizado. Ahora sí. hablaremos también un poco de, de, de cómo se gestiona el trabajo en la, en la clínica Justo Odontología. Eh, estamos hablando, Renata, de Agrios Selectos SL. Coméntanos qué ofrece la empresa. Pues Agrios Selectos tiene una trayectoria de más de 40 años. Y bueno, somos eh, un comercio que realiza eh, comercializa comercialización de eh, cítricos, exportación y, y, y comercialización de estos cítricos. Y, y bueno, eh, a, además de que tenemos nuestras propias fincas agrícolas. Y también eh, eh, realizamos la recolección de estos cítricos y luego los trabajamos en nuestra sede, en el Real de Gandía eh, para comercializarlos, eh, principalmente en el, en el fuera internacionalmente. Y, y bueno, desde, desde que se ha constituido la empresa, eh, dos de los valores fundamentales han sido esa responsabilidad y compromiso tanto de, de todos nuestros eh, empleados como de nuestros clientes y, y de nuestros proveedores, de, de nuestra relación con, con el entorno en general y, y la comunidad y la sociedad. Estamos hablando de 150 trabajadores en esta empresa, fundada en 1975. Claro, estamos hablando de por el tipo de, de producto que se, que se maneja, eh, con todo el tema de las medidas de seguridad, de higiene, esa cantidad de trabajadores, eh, esa actividad con el internacional son muchos factores eh, complicado la gestión ¿no? de, de, del día a día de la de la empresa pero bueno ya son como decías tú eh, más de 40 años mmm, se están haciendo las cosas las cosas bien pues eh, sí sí tenemos la parte de almacén la parte de recolección vale que son todos nuestros trabajadores que se encuentran en el campo recolectando que y bueno y todos formamos una cadena de producción que, que bueno, hasta ahora ha funcionado eh, muy bien y yo creo que cada día vamos mejorando con, con pequeños pasitos pero sin pausa. Eh, en este sentido es eh, intentando mejorar con nuestros clientes, creando unos vínculos muy estrechos con ellos, buscando un trato muy personalizado. Eh, con nuestros empleados, donde siempre intentamos eh, crear nuevos proyectos, mejorando su bienestar, y, y también con, con el medio ambiente, que ya que nos da tanto a través de, de, la, de los cítricos y de las frutas, pues intentamos devolvérselo eh, plantando nuestras propias fincas y, y devolviendo al, a la naturaleza lo que nos ha ofrecido. Ahí acabas de dar las razones por este premio de empresa socialmente comprometida, eh, porque es uno de los pilares eh, por ese uso de recursos naturales, eh, el, el ser consciente de, del buen trato que, que han de recibir esos, eh, esos productos. ¿no? Exacto, exactamente. El producto y, y los clientes y los empleados. Bueno, siempre, siempre intentamos da, eh, que, que todos... Eh, estén beneficiados. ¿no? Y, y lo que te, te he comentado, todos los que formamos parte de esta empresa eh, tenemos algo en común: que nos sentimos responsables y comprometidos tanto con el planeta como con el producto que trabajamos, eh, como con las personas que, que están a nuestro alrededor. También desde. Muchos años colaboramos con diferentes centros, como por ejemplo con el centro de acogida eh, San Francisco de Asís, eh, que acoge a personas desfavorecidas socialmente y económicamente. También trabajamos con el Centro Asmisaf, acogiendo y bueno, colaborando con ellos. Y, y bueno, muchos y así frentes así abiertos. Puedo, <laughs> y así te puedo comentar muchos más. Sí. Eh, proyectos así, hemos colaborado con, con equipos deportivos, eh, patrocinamos equipo, un, un equipo de, de voleibol bueno, y, y bueno, incluso eh, lo que es el deporte siempre también lo intentamos promover, así como a través de nuestro producto, que, es, eh, las, que son los cítricos, eh, promovemos una alimentación eh, saludable y. Compromiso social, en definitiva. Necesitaríamos, y eso me gusta, dos programas para hablar de todas las líneas de trabajo que, que tenéis. Nos encanta hablar de nuestras empresas y de su compromiso social. Justo de odontología, eh, comentaba um, reta esa necesidad, necesidad no, la obligación de tratar bien al cliente. Eh, y en este caso, en tu clínica, Miguel, esa atención personalizada, escuchar cuál es el problema o lo que quiere el deseo del, del paciente y ofrecerle lo mejor y siempre esa atención personalizada que eso da mucha confianza sí pues eh, eh, todo lo que has dicho es decir eh, lo que nos gusta en la clínica es pues que la persona se sienta como en casa es un entorno acogedor familiar eh, escuchar sus necesidades escuchar explicar bien los tratamientos explicar bien las consecuencias de todo lo que se puede hacer y pues que la persona eh, pues esté contenta con el resultado y pues, sonría más, que es lo que queremos hacer todos. Eh, en ese momento de diciembre del 2016, que es cuando decides abrir tu consulta en Gandía, eh, donde vives y tu ciudad natal, eh, estamos hablando de cinco, más o menos cinco años, el balance positivo ¿no? de estos primeros cinco años. Sí, muy positivo. Desde el primer año... Eh, pues cada vez, eh, yo, el, el 95% de pacientes que tengo nuevos son eh, del boca a boca. Es, es familia, es mujer que me trae el marido, boca a oreja. Eh, la, pues mira, mi amiga me ha dicho que no sé qué, me ha o sea, entonces digamos que es algo que el primer año bueno es un poquito más duro porque empiezas y no la gente no te conoce tanto pero en cuanto vas teniendo un poquito de circulación la gente te va conociendo la verdad es que estoy encantado estoy teniendo una respuesta muy muy buena y bueno yo yo, yo mis pacientes los considero amigos y así es como se les trata Así es. Eh, pues nada, dar un empujón más en todas estas eh, ganas de trabajar, de cuidar al cliente eh, con este reconocimiento como empresario emprendedor, justo de ontología, y también para empresas socialmente comprometida, para agrios eh, selectos. Imaginaros que ya tenéis el premio en la mano. Será el próximo miércoles. Hay que esperar un poco. ¿Qué agradecimientos? De forma resumida. Bueno, pues agradecimientos. Eh, primero siempre sería mi madre. Eh, mi madre, eh, somos una familia de cuatro hermanos. Ella en vivido muy joven y bueno, pues ha sacado, nos ha sacado adelante, nos ha educado en todos los valores que tenemos y somos lo que somos por ella y por el sacrificio de ella. Eh, mis hermanos, ya te digo que yo estudiar trabajando en una universidad privada con 40 años y sin el apoyo de la familia no lo hubiera hecho. De mis hermanos, el apoyo de mi mujer, que siempre, eh, cada vez que le digo algo, me dice: Te apoyo en lo que hagas. Esa es la frase suya. Tanto si este, estaba estudiando, estaba haciendo posgrados en, en Málaga, en Valencia. Han sido muchos años de, de mucha dedicación y ahora recogemos los frutos. Así que, principalmente, y por supuesto, a todos mis pacientes y, a, y a, en la confianza que tienen en mí. Neta, imagínate con el premio en nombre de todos tus compañeros y compañeras, eh, agradecimiento. Pues empezando por eh, los fundadores de la empresa, vale, que se remonta a, a, los, a, no, a los al padre y, y bueno a los familiares de nuestro gerente, luego a nuestro gerente, a Larcón y y, y bueno, no por último a, a todos nuestros empleados y clientes que todos todos los días, día a día, poquito a poco, vamos eh, haciendo en nuestra empresa y, y vamos para adelante, sin prisa, pero sin pausa. A seguir luchando y trabajando. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por estos premios. Eh, empresa socialmente comprometida, empresa empresario, emprendedor. Muchísimas gracias y a disfrutar de la gala. El próximo. próximo miércoles. Gracias. Muchas gracias. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, de, des de salons de foment. Recorden, la gala de premis fa, serà en directe en, en el set de polivalent d'Oliva, des d'allí en directe a partir de les set i mitja. Deia jo que posem el punt final, no, punt i seguit, perquè hem estat en la nova cita en Fira Mercat Gandia. Allí està. arriba el moment d'obrir les portes de Fira Mercat Gandia, dedicada aquest cap de setmana al regal, i és que no podia dedicar-se a altre sector que empreses, eh, negocis dedicats a vendre regals, a fer-nos fàcil deixar compra de regals, i més encara eh, quan anem a cara la campanya de Nadal, de Reis ja en marxa. Així és que, així, en Fira Mercat Gandia podem trobar tot el que busquem, regals de tot tipus, així és que fer una passejada, perquè avui està obert durant tot el dia divendres, s'acaba d'inaugurar dissabte, matí, vesprada i diumenge pel matí. Ara anem a conèixer alguns estants de les empreses participants, que són moltes i variades, per a conèixer la seva oferta, però abans fem esta parada per a introduir esta fira mercat amb l'assessora del Departament de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, torna a regals, així a Fira Mercat Gandia, ja va haver abans. Eh, això és que ha tingut bon, bon, èxit i a la gent li agrada i més de cara a la temporada que anem. Sí, home, ara són unes dades perfectes per a fer aquesta fira. El, sí, com tu molt bé has dit, la primera edició va haver Fira Mercat també, de regals, i va ser de les més exitoses. Aleshores, havia, ara hi havia que repetir el que va bé i ha que repetir-ho. Sí. Damunt són unes dades perfectes. L'ambient nadalenc, festiu, que, que produeix aquesta fira, pues, és perfecte. Trobem de tot. Si hi ha que fer... A, a mi Invisibile, Papà Noel eh il rey di tutto di tutto I, I varietat absoluta, eh, sí. perquè suposa jo que en aquest context de la campanya de raïs i d'aquestes festes hauran sigut moltes les empreses i sempre parlem del comerç local que han volgut estar així. Sí, és, és, això és lo important, o sea, sigui, la gran varietat i la diferència o sea, sigui, que, que n hi ha, eh, trobem de tot, trobem de tot, llibres, perfums... Eh, eh, decoració de la llar, joies, massatges, ah. de tot, de tot. Ah, sí. Sí. Un bon regal pels atesos i també per a sí, un sí, mateix, sí. ha vingut a fer-se un massatge també no per a Un regal, sí, sí. sí. Bueno, doncs, pues, Vicenta, deixem eh, ja que acompanyi els seus companys de representants polítics de l'Ajuntament de Gandia perquè va realitzar-se la, la inauguració. Així és que a la gent que vinga, no? Perquè l'horari, recordar, està durant tot el cap de setmana. Sí, de 11 a 2 i per la vesprada de 5 a 9 a ah, no, de 5 i mitja a nou, Dissabte el mateix i el diumenge pel matí n'hi ha que recordar que està obert de, de 11 a 2. I jo vos convide a tots a passar per ací, a aquest entorn tan, tan xul, tan bonic, sí. i segur que trobeu aquest regalet tan especial que busqueu. Perfecte. Pues a disfrutar d'esta fira i ja en parlarem Perfecte. de la següent. Gràcies. Molt Moltes gràcies a vosaltres. Ja sabem, Fira Mercat Gandia, dedicada a món de regals. Hem parlat amb l'assessora del departament, organitzador de polítiques econòmiques i comerç, Vicenta Ferrer, i ara ens queda per una volteta per aquest magnífic espai de la coberta de plaça Prado, que els espera durant aquest cap de setmana, recordem, avui divendres, tot el dia, dissabte, matí, vesprada i diumenge pel matí. Ens acompanyen? Comencem el recorregut, breu recorregut, eh, perquè els proposa que vinguin, perquè hi ha molt més del que van a ara. Per exemple, primera parada, Elius, tu tienda de coses friquis, i aquí tenim a Elisabet. Elisabet, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, eh, el nom crida l'atenció, Elius, tu tienda de coses friquis, comenta'ns eh, quines són les coses, les coses que tens. Doncs pues a veure, som una tenda, som una llibreria especialitzada de còmics i mangues, però bueno, també treballem novel·les i tot el que sigui merchandising relacionat amb això tenes tin mercan de series, pel·lícules, còmics, manga, ah. original, vamos, regals, fa es... tot tipus. originals i varietat absoluta perquè sí. així és, així sí. tenim un exemple de que podem triar entre diverses eh tipus de de regals, no? Sí, sí, completament. Per exemple, també treballen que no ho he dit, jocs de taula. Aha. bueno, tens tot tipus de oci i de regals. Ah. Xos xos. De taula, eh que estens, eh, crec que si vols visit, si posis si Elisabet Teníem així este aparador de jocs de taula a banda de llibre. És per a tota la família, per a xiquets, de tot tipus. Ah. Un rato divertit, segur. Perfecte. Pues a disfrutar de la fira. Moltes gràcies. Igualment. Gràcies per visitar-nos. Seguim nosaltres perquè volem mostrar-los el que poden trobar, una xicoteta mostra de tot el que poden trobar en esta fira. Per exemple, així al costat d'Elius tenim... A Stroget, que tenemos Amarichu, Marichu. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me voy a poner un poquito. Bueno, te voy a pedir que salgas tú aquí para no desmontarte no, para lo que tienes aquí instalado fantásticamente. Bueno, ya hablamos en la anterior eh, cita aquí en Finamérica Candía. Volvéis a mostrar todos vuestros productos porque es temporada de regalos y aquí encontramos de todo, ¿no? Claro, aquí hemos traído una pequeña aportación de Stroget... Hemos traído las joyitas que tenemos. Tenemos tanto acero, en oro, en plata, tenemos nuestra parte, también nuestro apartado de, de plata de 925. Eh, la verdad es que cada vez que nos dan la oportunidad de venir aquí la aprovechamos porque para nosotros es una buena oportunidad que la gente nos conozca y que sepa todo lo que les podemos ofrecer. Y además yo creo que una joya es eh, un regalo acertado, esto no falla. No, la verdad es que no. Y encima los diseños que traemos, que son unos diseños muy bonitos, muy atemporales, que año tras año los puedes seguir luciendo. Y la verdad es que es un acero de muy buena calidad y lo hipoalergénico. O sea que traemos de lo bueno a lo mejor. Regalo seguro. Bueno, veo que aquí también tenéis corbatas y pajaritas. Claro, así. tenemos tanto la parte para mujer joyitas y luego tenemos la parte de hombre: corbatas, pajaritas, calcetines, tirantes. Ajá. Bueno, pues animamos a la gente que venga aquí, ¿no? A visitaros. Sí, por favor, porque además gracias. es muy buena iniciativa y para ayudar al pequeño comercio y para darnos a conocer, desde luego. Perfecto. Me han dicho. pues nada, buena feria y que vaya, que haya mucha venta. Muchísimas gracias. Gracias. Vale. Chao. Seguimos sí, no, adelante, ya veo. bueno, Sí. Eh, el que pensen, en el que tingen, eh, pues un poco la idea de comprar, así pueden trobar y que no tienen idea, pues vengan, porque así pueden probar moltes ideas, por ejemplo. La Punxeta, així tenim amb nosaltres Marina. Marina, Hola. molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, veiem així que també tens eh, motxilles, eh, complements sí. i molt de colorit, comenta'ns. Sí, molt de color, tens? això és el que distingeix la parada, sí. les teles. Pues, eh, pues, tenim una miqueta d'articles per a totes les edats. Uh -huh. Van començar en un inici la marca La Punxeta fent coses per a bebès, sí. per, perquè el naixement va associat a, al naixement del meu fill, Ah. i ha anat evolucionant la marca a mesura que han sorgit necessitats. Aleshores després van crear productes per a xiquets per a l'escola i després van passar ja a la part adulta i ara bàsicament és el producte que més venem, mm. les motxilles i els complements, monedes... Aquí bueno, Crida l'atenció el, el disseny de, de, sí. de les motxilles, eh, que són originals, no? És un poc... donar aquest toc d'originalitat. Sí, exacte. Nosaltres des d'un principi ens treballem amb teles de cotó en uns dissenys molt colorits Ah. i és el nostre... la nostra de, identitat. de, de, de identitat. D'identitat. una... Tinc que ser una curiositat. Això que tenim així? Això, mira, això és que som una marca que aposta per la sostenibilitat, no tenim res, aleshores uh -huh. tot és reutilitzat, tots els retals els uh -huh. aprofitem i això és un... Perfecte. són brotxes. Una enganxina, perfecte. Sí, sí. Pues moltes gràcies, veiem que sí, bueno, i a part de les motxilles, eh, tenim això perfecte, eh, hem de veure el detall, este joc, deies tu, que es nota que està relacionat eh, l'inici d'esta de botiga amb el del teu, amb el del teu fill. Sí, això és el, el... els peux és la primera cosa que vaig cosir. Jo no tenia ni idea de cosir i <laughs> m'haig d'empenyar i al final ho vaig aconseguir. I, I és un producte que sempre des del principi ens ha acompanyat i venem ah. per a fer regals molt especials per a naixement. Perfecte. Moltíssimes gràcies i bona fira. Tres, igualment, gràcies. gràcies. Seguim nosaltres, ja hem vist que tenim regals per a tot tipus. Eh, anem a seguir perquè hi ha molt més en esta fira. Eh, podem trobar també, per exemple, eh, Fundació Espurna, no falla, també tenim així les figuretes que te treballen en els seus tallers, no poden faltar les menines, per exemple, de la Fundació Espurna, eh, que s'oferix estos treballs purs d'artesania eh, amb la família de la Fundació Espurna, que torna, com dèiem, a estar present en Fira Mercat Regals. Eh, recorden, s'ha inaugurat avui divendres, eh, que està matí vesprada, i també el dissabte durant el matí i la vesprada està obert, i el diumenge pel matí, així és que podem aprofitar qualsevol moment del cap de setmana eh, per a per a dedicar-se a hacer compras, regalos para ustedes o para algún amigo, algún familiar. Por ejemplo, Miranda Diseño. Aquí tenemos a Miranda. Miranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos haciendo un breve recorrido para ver qué es lo que mostráis cada uno de los empresarios, empresarias, eh, los comercios que estáis aquí. Eh, coméntanos, porque aquí vemos mucha, mucha artesanía y originalidad. no Coméntanos, por ejemplo, qué tienes aquí expuesto. ¿Son pendientes? Son pendientes de arcilla polimérica hechos a mano. Y uh -huh. por ergénicos y no pesan nada. Uh -huh. También ofrezco eh, láminas personalizadas y luego láminas para colgar en casa, uh -huh. para decorar y luego. Eh, acrílico. Sí. acrílico. En sí, fondo, sí, en el fondo, fondo el acrílico. acrílico. Uh -huh. eh, oye, estoy pensando que es. sobre todo la gente supongo que está, se atrae por estas, eh, estos pendientes, estas pulseras, por la originalidad, porque son diferentes, ¿no? Lo que estamos acostumbrados. Claro, esto no está en ninguna tienda, ah. ya que son únicos porque los hago yo y ah. no hay muchos. Disfrutas haciendo este trabajo. Sí, sí, de <laughs> mucho. Bueno, pues esperemos que disfrutes en esta Fira Mercat Gandía y sobre todo eso que haya mucha venta. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, finalidad. Bueno, pues así està Fira Mercat Gandia, dedicada al món de regals. passen per assistir durant tot el cap de setmana. Bueno, veiem-hi en este costat també. Eh, continuem amb regals des de que poden fer de la Mà de la Fundació Espurna són treballs artesanals fets eh per els membres de la Fundació Espurna, eh trencadís que en diferents formats, en quadre, en figures, la menina, que és podrien dir el tret d'identitat de la Fundació Espurna. així és es que així poden trobar el que necessiten. Fira Mercat Gandia, dedicada al món dels regals, durant tot el cap de setmana, inclòs el matí de diumenge. Passen, disfruten i sobretot compren, perquè això es tracta de promocionar el comerç local. Posem el punt i seguit perquè anem a deixar de tant d'endant, algun divendres s'ha arribat des de la Biblioteca Gandia algun vídeo. Ara, en aquest vídeo que van a veure, tot seguit, ens expliquen quines són les pel·lícules que tenen en el fons de la biblioteca les pel·lícules més vistes durant aquest any del 2021. I amb aquest vídeo posem el punt final.